Hola, ¿qué tal? Qué gusto que de nuevo nos acompañen en su programa informativo UAS, el cual busca llevar hasta usted lo más relevante del acontecer universitario. Yo soy Concepción Quintana y les doy la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos. El Fondo Sectorial de Innovación de la Secretaría de Economía y CONACYT otorgó reconocimiento como Oficina de Transferencia de Conocimiento Certificada a la Universidad Autónoma de Sinaloa, placa que recibió el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera. El rector de la UAS, acompañado del director general de Investigación y Posgrado, Mario Neves Soto, acudió a las instalaciones de la Secretaría de Economía, en donde el subsecretario de Industria y Comercio, José Rogelio Garza Garza, entregó los reconocimientos a 35 instituciones y centros de investigación, públicos y privados, entre ellos esta casa de estudios. Esto va a permitir a nosotros cuidar, detectar aquellas líneas de investigación que de manera sustentable pueden generar un impacto favorable en la sociedad. Esto es que tenemos un gran equipo muy maduro intelectualmente de universitarios, en donde garantizaremos a la iniciativa privada, a las empresas, a quien quiera desarrollar sobre un determinado tema o línea de investigación un trabajo y que el resultado pueda tener un beneficio social. Entrevistado al término del evento, presidido también por el director general de CONACYT, Miguel Chávez Lomelí, y la directora de la Secretaría de Economía, Ivette García Romero, el dirigente universitario felicitó a los integrantes de la Oficina de Transferencia de Conocimiento y a los investigadores por el trabajo que realizan. Felicito a Mario Nieves, quien aquí me acompaña, por ese gran esfuerzo que ese equipo que está en DIGIP, los investigadores que realizan también, y que hoy vamos a tener nosotros una posibilidad de generar recursos como resultado de estas actividades para que la Universidad Autónoma de Sinaloa pueda invertirlos en beneficio de la investigación y en beneficio de otros rubros. De igual forma, enfatizó que el hecho de que se entregue este reconocimiento a la universidad puede ponerla como una institución que no solo genera educación, sino que va a generar el conocimiento coordinada con el sector empresarial. Hoy, la Universidad Autónoma de Sinaloa recibe no un reconocimiento más, sino un reconocimiento muy particular que se suma a los que en meses anteriores hemos recibido y que nos sitúa hoy por hoy como la quinta mejor universidad en nuestra república. Por su parte, Nieves Soto manifestó que la OTC puede oxigenar las finanzas de la UAS para promover el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la institución. Incluso, ya en los 2 años y medio de su creación, le ha generado un ingreso de 7 millones de pesos. El subsecretario de Industria y Comercio, José Rogelio Garza Garza, destacó a su vez que este es un tema prioritario para el gobierno federal, que llevará al país a la etapa de la economía del conocimiento. Una gran felicitación a la Universidad de Sinaloa, es un logro muy importante este, un logro que coadyuva muy bien al ecosistema de la innovación en México, y créanme que van a ver los resultados y van a ver de vuelta estos resultados por participar en este tipo de eventos. Muchas gracias. Vamos a un corte para continuar con más de Informativo UAS. Con la participación de todos, en la Universidad Autónoma de Sinaloa hemos logrado sostener el derecho a la jubilación dinámica. A pesar de que a nivel federal no se reconoce la plantilla de jubilados, ni se aporta financiamiento para ello. El compromiso de la institución es firme. El derecho es válido. La disposición a colaborar es necesaria. ¡Sigamos adelante! Consolidación 2017. Sursum versus. La UAS, a través de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil, ofrece el servicio de cámara hiperbárica, con múltiples beneficios como desintoxicación sanguínea, rendimiento físico y mejora del pie diabético, entre otros. Solicita información para valoración médica al 713-2606. Hospital Civil, medicina de primer nivel a tu alcance. La UAS celebra su 141 aniversario con la realización del 19º Festival Universitario de la Cultura, del 5 al 18 de mayo. Más de 160 eventos en los 18 municipios, con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales. El arte y la cultura fortalecen los valores. Consolidación 2017. La Escuela de Nutrición y Gastronomía de la UAS abre el área de consulta nutricional para atender a la ciudadanía con problemas de obesidad y contrarrestar con hábitos alimenticios las patologías como diabetes, hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares.
Citas al teléfono 753-5454. Consolidación 2017. Participan universitarios en el desfile conmemorativo del 1 de mayo. Llamado del rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, a fortalecer el fideicomiso de jubilación, defender la calidad de la educación y conservar los derechos conquistados, concluyó el desfile que realizaron cientos de trabajadores universitarios con motivo de la conmemoración del 1 de mayo. En mensaje expresado en la explanada del edificio central de la UAS, luego de la marcha que realizó acompañado por dirigentes sindicales, funcionarios y trabajadores académicos, administrativos, intendentes y personal de vigilancia, esto es parte de lo que planteó Guerra Liera. Hago el llamado para que juntos podamos fortalecer el fideicomiso para la jubilación y de que el día de mañana el trabajador que se retire al haber cumplido todo su compromiso laboral pueda seguirse sintiendo orgulloso de ser un universitario que ha colaborado para que tengamos la universidad que hoy tenemos. Guerra Liera manifestó que no nos asusta no coincidir y que lo que no debemos permitir es no coordinarnos para trabajar y seguir teniendo las mejores condiciones en nuestra universidad. Les pido que desde la trinchera que hoy tenemos, desde el aula, desde el cubículo de investigación, desde nuestra función como trabajadores administrativos, podamos seguir haciendo fuerte a esta institución y mandar un mensaje. La Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy más que nunca, está unida y lista para defender en la calidad de la educación, pero también los derechos a los que tenemos nosotros adecuadamente ganados, y entre ellos es la seguridad del empleo, buscar mejores salarios, y hoy cerremos filas para mantener el fideicomiso de jubilación. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores universitarios! ¡Viva! ¡Viva esta gran historia de más de 140 años! ¡Viva! Al final de la marcha que se efectuó por la avenida Álvaro Obregón y culminó en el edificio central de la máxima casa de estudio del estado, Javier Herrera Sánchez y Rosa Elba Sánchez Gómez, dirigentes respectivamente de las secciones administrativos y académicos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestaron que hoy más que nunca los universitarios están unidos para seguir luchando por un gran proyecto de universidad. Los retos que vamos a tener deben de ser retos que se manejen de manera coordinada y de manera organizada. Son tiempos de diálogo, de comunicación, pero sobre todo de concertación para todos los trabajadores y sobre todo para los trabajadores que tenemos el gran compromiso de la educación, como son las universidades públicas. Por ello, yo quiero decirles a todos, gracias por tener tatuado el emblema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por formar parte de esta gran familia y gracias por defender lo que se ha conquistado históricamente y por seguir fortaleciendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es importante y necesario y justo además que se le asigne a nuestra propia Universidad Autónoma de Sinaloa los recursos suficientes para el pago de salarios. Hoy le decimos a las autoridades federales y estatales que los trabajadores universitarios continuamos en pie de lucha para la conservación y preservación de la jubilación dinámica. Con imágenes del equipo de camarógrafos de comunicación social, Alberto Morones para Informativo UAS. Es tiempo de hacer una pausa para continuar con más información institucional. La Escuela de Nutrición y Gastronomía de la UAS abre el área de consulta nutricional.
para atender a la ciudadanía con problemas de obesidad y contrarrestar con hábitos alimenticios las patologías como diabetes, hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares. Citas al teléfono 753-5454. Consolidación 2017. La UAS celebra su 141 aniversario con la realización del 19º Festival Universitario de la Cultura, del 5 al 18 de mayo. Más de 160 eventos en los 18 municipios, con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales. El arte y la cultura fortalecen los valores. Consolidación 2017. La UAS, a través de su Facultad de Derecho, le ofrece asesorías en materia civil, administrativa, penal, familiar y laboral en sus diferentes bufetes jurídicos ubicados en Navolato, Guamúchil y Culiacán, así como en la Unidad de Mediación Universitaria. Información al número 715-3461 de 8 a 15 horas. Con la participación de todos, en la Universidad Autónoma de Sinaloa hemos logrado sostener el derecho a la jubilación dinámica. A pesar de que a nivel federal no se reconoce la plantilla de jubilados, ni se aporta financiamiento para ello. El compromiso de la institución es firme. El derecho es válido. La disposición a colaborar es necesaria. ¡Sigamos adelante! Consolidación 2017. Sursum versus. Reconocen a estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata por obtener el más alto puntaje en la Olimpiada Nacional de Informática en la etapa estatal. Con el más alto puntaje, Jesús Emiliano Russell Domínguez, alumno del primer grado de la preparatoria Emiliano Zapata de la UAS, hoy forma parte de la delegación sinaloense que representará a nuestro estado del 1 al 6 de mayo en la Olimpiada Nacional de Informática a realizarse en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En la ceremonia de premiación de la etapa estatal de la 19ª Olimpiada Mexicana de Informática, la cual se realizó en el auditorio del Centro de Ciencias de Sinaloa, luego de entregar 24 reconocimientos a los alumnos que participaron en la justa académica, se dio a conocer que Russell Domínguez, junto con otros 3 estudiantes, representarán a Sinaloa en la etapa nacional, toda vez que son los jóvenes que alcanzaron mejores puntajes en el examen realizado sobre programación. Rocío Labastida Gómez de la Torre, directora general del Centro de Ciencias de Sinaloa, en su mensaje destacó la disposición de los jóvenes por participar en este tipo de concursos, en los cuales la destreza que presentan es siempre sorprendente y dejan en claro que en nuestro estado existen verdaderos talentos, como es el caso del joven universitario Jesús Emiliano Russell Domínguez. Por su parte, Armando Flores Arco, director general de Escuelas Preparatorias de la UAS, manifestó el orgullo que siente la Casa Rosalina por este joven talento universitario, toda vez que su corta edad ha ganado diferentes premios en concursos académicos, como es el caso de la Olimpiada de Matemáticas y ahora en la de Informática, que se posiciona con el mejor lugar de la selección sinaloense. Obtenemos el primer lugar a nivel estatal en la Olimpiada Mexicana de Informática. Es un logro para nosotros trascendente porque es la primera vez que obtenemos primer lugar, pues, porque tú sabes, nuestro bachillerato es un bachillerato general, propedéutico, no es un bachillerato especializado. Y en cuanto a la informática, tanto CONALE como los bachilleratos federales tienen bachillerato con acentuación en informática. Ellos forman programadores. Nosotros no tenemos una formación especializada en informática. Nuestra formación es general, porque el muchacho nuestro después continúa en cualquier carrera. Entonces, es un logro muy grande porque este joven, que es de un alumno de primer año de la Prepa Zapata, Emilio Domínguez Russell, pues ganó en primer lugar sobre alumnos que ya tienen una formación especializada. Asimismo, Jesús Emiliano Russell Domínguez manifestó su satisfacción por representar a Sinaloa en la Olimpiada Nacional de Informática, destacando que aun cuando la programación en los programas de estudio de la UAS no es una materia que se curse, con habilidad y dedicación ha sabido abordar esta disciplina y los resultados son evidentes. Mucha alegría porque pasé y un orgullo porque voy a representar a mi estado en la nacional. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Anuncia nuevo posgrado en la Facultad de Derecho. Aprobada recientemente por el Honorable Consejo Universitario, la maestría en juicios orales con énfasis en derecho penal viene a coadyuvar constitucionalmente con la justicia en el Estado, debido a que para el próximo año se deberá, por tal mandato, iniciar con esta modalidad
dio a conocer Gonzalo Armiente Hernández, coordinador de posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán. Y bueno, ahorita es una etapa coyuntural para lanzar un programa de esta naturaleza, dado que ya por mandato constitucional, el año que entra debemos ya de iniciar los juicios orales en toda la República Mexicana. Y el juicio oral tiene características muy diferentes a los juicios tradicionales que son por escrito. El sistema cambia de un sistema penal inquisitivo, cambia a un sistema penal acusatorio. Y entonces este programa de maestría pues se va a desarrollar con el modelo profesionalizante. Armiente Hernández consideró que la UAS y el Estado estarán a la vanguardia en juicios orales en esta materia del derecho penal, como lo están desde hace tiempo Chihuahua, Nuevo León y el Estado de México, entre otros. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Jaime Morales. Vamos a más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con la presencia de los cantantes Leo Dan y Roberto Jordán, la Universidad Autónoma de Sinaloa pondrá en marcha el 19º Festival Universitario de la Cultura, el próximo 5 de mayo, con lo cual conmemorará el 141 aniversario de su fundación. Y hoy pues anunciamos toda una cantidad de espectáculos que va a impactar a nivel estatal. Creo que es un evento esperado por la sociedad. Al anunciar lo anterior, el doctor Juan Eulogio Guerraliera dio a conocer que será un total de 161 eventos que se realizarán en los 18 municipios de Sinaloa del 5 al 18 de mayo y que tendrá artistas invitados de 5 estados de la República Mexicana y de 8 países, incluidos el Ballet Clásico de Rusia y del grupo de rock Panteón Rococó. El doctor Guerraliera indicó que como cada año esta conmemoración universitaria será inaugurada en Mazatlán, donde hace 141 años nació la universidad como Liceo Rosales, a cuyo evento está invitado el gobernador del estado, licenciado Mario López Valdés, así como el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Fernando Migallón. Yo espero que en esta administración no tengamos ningún motivo, por más difícil que sea la situación financiera, que nos haga que este festival se interrumpa. Creo que es una obligación con la sociedad sinaloense. Estamos necesitando este tipo de espectáculos. Necesitamos renovarnos, no solo en el aspecto académico y estar actualizado, sino también alimentar el espíritu. Y creo que habrá diversidad de manifestaciones artísticas para que cualquiera que sea nuestra afinidad o gusto, pues podamos tener un espacio donde nos reencontremos con aquello que nos hace mejorar nuestro estatus espiritual y que a la vez esto refleja una mejor participación en nuestra sociedad. La celebración del Festival Universitario de la Cultura dará inicio a partir de las 20 horas en la explanada del edificio central en Culiacán, dando inicio así a la gran fiesta de los universitarios. Con imágenes de Pablo Carrillo para Informativo UAS, Belén Molinares. Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima.